Vamos a ver cómo copiar archivos de un servidor a otro remotamente utilizando SSH. Bueno, el comando específico es SCP. Tengo aquí estas notas que te van a servir para que te orientes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un terminal y podemos hacerlo desde Mac, Linux o Windows. Yo lo voy a hacer aquí en Windows y para tener un terminal, eh, digamos, óptimo para hacer esta tarea. Eh, yo instalé Git y cuando instalo Git me instala este terminal, por lo tanto puedo conectarme utilizando protocolo SSH remotamente un servidor. Eh, en un tutorial anterior hice de cómo subir, por ejemplo, un theme en una instalación de odu utilizando el archivo utilizando el programa Filezilla que es para transferencia de archivos, ¿no? Lo que pasa es que pues por alguna razón muchas personas no, no, no pueden utilizar ese programa, por lo que sea. ¿no? Entonces vamos a ver una alternativa y es copiar archivos de un servidor a otro utilizando SCP. Listo, entonces una vez que ya, ya tenemos el, el terminal, lo que tenemos que, que saber es estos comandos. Entonces los parámetros que vamos a utilizar para el comando SCP. Es el menos R y el, y el menos P en mayúscula. Menos R es recursivo, es decir, cuando tú quieres copiar una, una carpeta que contiene subcarpetas o archivos varios, ahí vamos a ponerle el parámetro menos R. Si es un solo archivo zip, como este que tengo aquí, no, no, no haría falta, ¿vale? Luego el, el parámetro menos P significa, eh, bueno, nos ayuda a especificar el puerto. El puerto de conexión SSH por defecto es el 22 si no lo has cambiado. Si lo has cambiado por seguridad, que es lo recomendable, eh, debes especificar ahí el puerto. Listo. Una vez que, que utilizamos ya este, este comando, después del puerto, vamos a especificar el archivo que queremos copiar en la ruta actual. ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo completo. Seguido de un espacio el usuario con el que te vas a conectar al servidor remotamente. En mi caso es un VPS donde el usuario es root arroba la dirección IP o el nombre de dominio. De ahí, una vez después de la IP, vienen los dos puntos, LAR, el destino. ¿sí? El directorio completo o relativo de donde queremos dejar este archivo en el servidor remoto. ¿sí? Entonces vamos a hacer... Vamos a hacerlo aquí en real, es decir, ssp menos r, yo quiero que sea recursivo. Mi archivo va a ser este este de aquí, web que, vamos a copiar este theme, ¿sí? Y eh, lo vamos a, vamos a copiarlo a este servidor, ¿sí? Lo que pasa es que aquí en destino, yo voy a poner que es en la carpeta del usuario, en root, ¿listo? Antes de nada voy a conectarme para que veas. Me voy a conectar al archivo. Y aquí, ahora mismo, si yo hago un listado de root, vas a ver que no tengo nada. No tengo el, el, el zip. Ahora vas a ver cómo lo voy a pasar remotamente. Entonces me desconecto. Listo. Entonces vamos a empezar a teclear el comando. Me dice que el comando es SCP para copiar. Primero, bueno, aquí en Windows yo te recomiendo que abras un terminal, clic derecho, bash here, git bash here. Eso quiere decir que va a abrir un, una consola de terminal justamente en el directorio donde me encuentro. Fíjate que estoy en el escritorio, por lo tanto, si estoy en el escritorio, tengo acceso al archivo zip eh, rápidamente. Entonces, vamos a copiar el comando scp espacio menos r, si es recursivo. R minúscula. Eh, el, el, el puerto. Que es el 22 por defecto. El archivo que quiero copiar. Que es mooc.webtem. Web. A ver. WebTem. Guión. A ver. Guión 15.zip. Espacio. De root. Arroba. La dirección IP. Que es esta de aquí. Esta es la dirección IP. Dos puntos barra root. Listo. Ahí es donde yo quiero copiar este, este zip. Le doy. Claro, yo tengo el acceso al servidor por, es, por eh, clave pública/privada RSA. Por lo tanto, a mí no me pregunta la contraseña es por seguridad. Si no, aquí ya te, te pediría el, la contraseña y listo, ya. ya está copiado. En mi caso está copiado, ya. Vamos a verificarlo, me conecto al servidor. Vamos a ver que estamos en el directorio barra root. Y si hago un LS para ver el listado, vemos que ya tenemos el archivo zip aquí. ¿Ya? Voy a eliminarlo. Ya no lo tengo, me desconecto y ahora vamos a ver cómo copiaría un directorio con subdirectorios. Es decir, quiero copiarme el tem, esta carpeta con todos los archivos que hay dentro. ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría? Lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a repetir el comando. Lo único que aquí es tem No es el archivo zip, sino la carpeta ahí, listo. ya le estamos diciendo con el parámetro menos r que es recursivo y el puerto. eso es todo. si sí, también, si le pones el, el parámetro p, dicen que lo que va a hacer es respetar las fechas de modificación de los archivos a, a, cuando los copia destino, por lo tanto, podemos utilizarla. No vayas a confundir esta P con la P mayúscula, que, el, que la P mayúscula significa el puerto. Muy importante. Sí, entonces vamos a darle otra vez Enter. Y fíjate cómo está copiando todo. Yo recomiendo, si tienes un poco más de, destre, de destreza, que siempre intentes llevarte el archivo zip porque es mucho más rápido. Cuando lo haces con directorio y subdirectorios, la transferencia, como es fichero a fichero, es más lenta. Entonces tarda más, como puedes ver. Listo, entonces me voy a conectar otra vez al servidor. Vas a ver que aquí tengo otra vez el directorio con los archivos. ¿Listo? Exactamente todo lo que contenía esta carpeta. ¿Listo amigo? Entonces aquí te dejo este tutorial, espero que te ayude. Seguro que sí. Y esta es una alternativa de cómo transferir archivos de un servidor a otro remotamente utilizando el comando SCP.